Hace tiempo que yo no venía a visitar este pueblo dominicano, pero hoy se me ha llegado el día. Y a mi padre besarle la mano, y a mi padre besarle la mano. Aquí estamos en miraloahora.net. Vamos a ver el proceso de la longaniza del Cruce Orlano, la mejor longaniza del mundo, marca país, una longaniza hecha de carne pura. Vamos a ver el procedimiento. Vamos a ir a preguntarle a la gente lo que hay, ¿verdad que sí? Tenemos aquí a Juan. Alberto Rojas Paredes, Juan, alias Suave, el hombre que prepara la longaniza más regular por aquí, son todas buenas. Juan. Juan, ¿cuál es el procedimiento que ustedes tienen en la longaniza? Bueno, el procedimiento que nosotros le tenemos a la longaniza es un sazón criollo que le tenemos, original de verdad. ¿Usted no dice qué es, verdad? No se puede decir la química que le echamos, porque después entonces nos quitan el... Ok, échese para acá. ¿Cuál es el procedimiento? O sea, ¿usted qué la hace? Ah, eso es pura caña de cerdo, eso es original. ¿Cerdo que son criados en su... Criados en granja de aquí, okay. A nivel del campo. Con puerto en salud. Sí, cerdo en salud, criado en granja, con sigla limpia, bien, bien criado. ¿Con qué ustedes la venden? O sea, ¿la longaniza? Sí, ¿con qué la ligan para comer? Ah, no, eso, la liga de eso la ligamos para comer con guineíto, batata, frito verde, yuca. La gente, ¿cómo dice? ¿Qué dicen la gente cuando vienen a comprar? Ah, no, aquí vienen y me felicitan aquí a la cocina, aquí, cuando me ven bregando con esa longaniza y le dicen a la hermana mía por ahí, doña, usted sí tiene buen sazón en la mano, y la doña le dice, no, es mi hermano que prepara eso. ¿Cuánta gente aquí la prepara? Bueno, aquí preparamos, allí preparan, aquí nada más en esta fritura. Sí, o sea, las frituras que hay aquí son diferentes. Sí, son diferentes. Aquí nada más la preparo yo aquí en esta fritura. Las otras tienen su una breve historia. ¿Cómo nace el sistema de la longaniza aquí en el Cruce Orlano? Bueno, aquí el primero que inició la fritura de la longaniza fue Pancho Tifá. Ese fue el primero que inició la fritura aquí en la longaniza, de aquel lado. De ahí, Saulito, Cicinio, Lorenzo y alguien más por ahí. Faustino Rojas, ¿verdad? Sí, Faustino Rojas Paredes. Entonces esa longaniza es en leña, en carbón, en qué. No, esa longaniza la friamos nosotros en leña, con un fogón de leña. ¿Y vieron mucha gente? Oh, claro que sí, es que esto es famoso, el Cruce Orlano es famoso por la longaniza. ¿Tiene mucho tiempo ustedes? Adiós, yo tengo más de 30 años bregando con esto aquí. Pero la gente cuando la prueba quiere llevar. Día 15 hasta 20 varas llevan. ¿Cuánto vale una vara? Una vara vale 1.25. Ok, una vara es como más o menos un tamaño. Más o menos así. Okay. Más o menos así una vara. Sí. Entonces la longaniza se vende mucho aquí. Oh, claro, sí, más que la droga. El sabor es rico, ¿verdad? Oh, claro que sí, es una delicia. ¿Podemos ver los fogones para allá? Ah, pero claro que sí, claro. El proceso de miren, con leña, pura leña. Vemos a Ramón Ramosito, ¿usted trabaja aquí también? Sí, me manejo ayudándola ahí. Yo sé también freír la longaniza y prepararla también. Y se tira la leña ahí para ponerla a freírla y sancucharla. Ah, bueno, y entonces usted es encargado de la leña. Sí. Bueno, y este es Ramoncito La Monga. Vamos a ver, entonces háblame de aquí del fogón. Ahí está correcto. Explícame el fogón, ¿cómo es eso? Ah, ese es un fogón hecho por mi propia mano, ahí que lo hice yo, ese fogón. ¿Cómo funciona el fogón? Ah, no, ese fogón funciona de maravilla, con leña buena. Mire donde tenemos la longaniza. Ya ahí está acochada primero. Sí, ahí está acochada la longaniza, después se saca de ese caidero. Pongamos ese ahí, lo pongamos a calentar aquí, entonces luego echamos la longaniza. Ok. Aquí siempre hay higiene. Sí. Total, higiene total. Entonces ahí claro, está. Sí. Ahí está ya. Sí. Que, ahí está, que nada más hay que pasarla por la manteca.
que no pegamos de con manteca, es con manteca. Sí, es pura manteca. Okay, aquí okay. Hay gente que vienen hasta de mismo Macorís a comprar manteca. Ah, la manteca, sí, que la manteca. Es saludable, la manteca de cerdo. Claro, exactamente. Allí okay. Mismo hay 3 galones que me lo encargó un señor. ¿Y cuánto cuesta un galón de manteca? Un galón de manteca cuesta 400 pesos de los dobles. Ah, ¿de los grandotes? Sí, de los grandotes. Ah, pero eso dura mucho. Sí, dura mucho eso. Entonces, ¿esa leña de qué es esa leña? Ah, esa leña es de guama. Y capaz. Ok. Sí, de guama y capaz y de hasta de laurel también. Entonces es una invitación a la gente para que vengan aquí a la... Ah, ¿cómo se llama la parada tuya? Ah, no, Parador Soribé. Parador Soribé. Cuando vengan aquí. Cuando se paren ahí, que vengan a Parador Soribé. ¿Y le da a probar a la gente? Claro que sí. Bueno. Oye, le doy hasta su ñapita. Ah, bueno. Bueno, pues ahí estuvimos hablando con Juan. Juan Alberto Rojas Paredes, alias Suave. El Piquito. Sí, alias Suave. Y Suave. Sí, así mismo. Ahí está. ¿Cómo usted siente el sabor de la longaniza de aquí de Los Llanos? No, es que hay en San Francisco Macorís, está ahí entero, come esta longaniza de aquí. ¿Usted viene siempre a comer? Yo tengo, voy a cumplir 65 años y desde que tengo 7 años estoy comiendo esta longaniza. Yo me tiro los limones de naco. ¿Qué le parece el sabor? Porque vende mucha longaniza donde quiera. No, pues aquí el sabor es mejor que toda parte. Ok. ¿El nombre es suyo? Moya, me dicen, está aquí.